Hola, ¿cómo están? Estamos en esta nueva sección, este videoblog, donde vamos a hablar de temas generales, de temas que a todos nos interesan. Y el día de hoy estamos con el ingeniero Carlos Álvarez, que es activista, para hablar del cambio climático. Y la verdad, poco sabemos del cambio climático, ingeniero. Yo lo que sé y lo que creo que sabemos todos es esta cuestión de hay un calentamiento impresionante, hoy no circula nuestro país, hay efectos en el campo, hay efectos en la ciudad, pero mejor que sea usted el especialista quien nos platique de todo esto. ¿Es real el cambio climático? ¿Lo estamos viviendo? ¿Cómo sabemos que sí? Es correcto. Por primera vez, el hombre se está cuestionando su permanencia en el planeta. La primera vez que la comunidad científica está preocupada. No sabíamos que íbamos a llegar a este punto. Las actividades humanas, todas, esta actividad industrial, agrícola, urbana, genera sustancias químicas, gases, emisiones, pero no sabíamos que esas emisiones podían calentar el planeta. El tema no es nuevo. Se discutió en la cumbre de medio ambiente en Río de Janeiro en 1992. Pero tampoco es tan viejo. Tampoco es tan viejo. Entonces, ahora ya sabemos que hay un conjunto de gases que resultan de las actividades. Fundamentalmente es el CO2 que resulta de la combustión de todos los combustibles fósiles, la gasolina, el gas natural, el gas LP, el diésel, todos ellos derivados petroquímicos, que queda atrapado aquí en la atmósfera. En la atmósfera hay decenas de gases, no solamente el CO2, también tenemos el monóxido de carbono, tenemos el metano, tenemos los óxidos nitrógenos y tenemos otros que son en menor cantidad, que son hidrofluorocarbonos, clorofluorocarbonos y hiperfluorocarbonos. Todos ellos juntos es lo que está haciendo esta contaminación. Están en la atmósfera. Entonces, cuando viene la radiación solar, llega a la Tierra, pega en la superficie, en suelo o en mar, y regresa. Pero cuando regresa, se queda atrapado. Ese es el calentamiento global. Y eso es importante entenderlo, pero para nosotros que no sabemos nada, ¿qué efectos son los que estamos sintiendo? Algo que me diga claro, que yo esté sintiendo. Claro. Este es un espacio abierto, es un espacio donde lo que creemos es que hay mucho oxígeno, porque hay mucho árbol, y usted me hablaba del suelo también, pero ¿cómo lo sentimos de verdad? Las consecuencias del calentamiento global, vamos a hablar ya del calentamiento global, son que esas estaciones del año había una estacionalidad. Ya sabía, mi abuelo ya sabía que en marzo llovía y que el 21 de marzo hacía calor. Y el año pasado, para solo dar un ejemplo, el día que entró la primavera hizo frío y hubo una granizada en Tepeji del Río. O sea, ya cambiamos el clima. Entendido este como la suma del promedio de las condiciones meteorológicas en 30 años. El Panel Internacional de Cambio Climático, que es una instancia internacional dedicada al estudio de los fenómenos del cambio climático, ya nos dicen que los últimos 30 años en el planeta Tierra han sido los más calurosos, cuando menos, de la historia contemporánea. ¿Y esto es lo peor que vamos a sentir? ¿O serían cosas peores todavía? Esto es solamente el principio. Y este es el final de este bloque, pero ¿le parece si en el siguiente nos habla de los efectos a la salud que se están presentando? Claro. Porque eso quizás nos haga hacer conciencia y cambiar muchísimas cosas, ¿le parece? Con mucho gusto, claro que sí. Podemos mencionar sequías, escasez de alimentos, inundaciones. Todo esto es parte de los cambios sociales que se están presentando por el cambio climático y, por supuesto, es una cadena que puede repercutir en la salud. ¿Nos quiere platicar de esto? El aumento de temperatura del planeta está afectando el equilibrio del gran ecosistema. O sea, la Tierra es un gran ecosistema, pero en sus regiones, ¿verdad?, los microecosistemas están siendo afectados. ¿Por qué? Porque al subir la temperatura un grado, que eso a lo mejor no lo comprendemos, afecta toda la biodiversidad, afecta a la agricultura. Y en el caso del agua, pues es lo más importante. Sin agua simplemente no tenemos vida. Entonces hoy vamos a observar, ya estamos observando, sequías más frecuentes y más prolongadas en el norte de México. Vamos a hablar de aquí México. Aquí en México, sí. Y tenemos al revés huracanes,
y tormentas y meteoros por los dos lados, por el Pacífico y por el Atlántico, ya tenemos cada vez con mayor intensidad, con mayor frecuencia. Los daños a la agricultura y, por supuesto, al perder la vivienda, miles de gentes que están asentadas en zonas vulnerables, por supuesto que se exponen con estas inundaciones a plagas, a enfermedades, al dengue, al cólera. O sea, esto repercute también en la salud de todos los afectados en el caso de las inundaciones. En el caso de las sequías, bueno, estamos perdiendo ganadería, cabezas, todo el norte del país han perdido en los últimos 15 o 20 años miles y miles de cabezas de ganado. ¿Por qué? Porque no existe el agua, no tenemos agua. Esas son las consecuencias macroeconómicas que afectan la economía, la alimentación y, por supuesto, la salud. Y como esto se ve tan lejano, ingeniero, se ve en otros estados de la República, pues quizás no tengamos esta conciencia ni esta reflexión de está sucediendo allá, pero aquí en el distrito no se ve. ¿Sí nos impacta o no? Claro. Bueno, ahora hay más calor. O sea, cada día hay más calor aquí arriba. Estamos a 2.200 metros del nivel del mar, no debemos olvidar eso. Ahora generamos cada día más gases. Estos gases también se llaman gases de efecto invernadero. Entonces, mientras más autos se agreguen a la circulación, tendremos más CO2, más calentamiento. Por eso, el DF tiene que implementar programas para reducir las emisiones. ¿Cómo podemos reducir las emisiones? Ahorrando energía. La energía eléctrica que hoy tenemos, el 70% de ella proviene de termoeléctricas, y una planta termoeléctrica quema combustible para generar energía eléctrica. Entonces, si nosotros ahorramos energía, ¿cómo? Vamos a cambiar esos focos ahorradores, hay que cambiarlos, que cuestan 80 y 100 pesos, no importa. El recibo de la luz baja y generamos menos emisiones. Los residuos, tenemos que generar menos residuos sólidos urbanos, residuos orgánicos, porque esos producen metano y el metano es otro gas de efecto invernadero. Entonces, yo les digo, cuando hagan de comer, lo que preparen de comer, cómanselo todo. No dejen comida y la tiren, porque esa comida va al tiradero, a Borro Poniente, y genera metano. Y ese metano es un gas de efecto invernadero. ¿Otro consejo? Hay que bajarnos del auto. Tenemos que usar bicicleta. Ya empezó el gobierno del DF. Es tímida todavía el esfuerzo, ya están las bicicletas públicas, pero tenemos que bajarnos del auto o tenemos que compartir el auto. Por ejemplo, los vecinos, oye, yo voy del norte al sur, bueno, pues vente, vámonos juntos. No estamos acostumbrados como en Europa. En Europa la gente se pone de acuerdo. Allá nos pusimos de acuerdo usted y yo para venirnos al espacio. Así es, exacto, nos venimos juntos. Nos venimos juntos en un solo auto y ahí ya estamos contribuyendo. Así es. Entonces, hay que reciclar todos los materiales de empaques, hay que reciclarlos porque ellos ya costaron, ya generaron gases de efecto invernadero, ya usaron agua y esa es una de las formas en las que podemos ahorrar. Y en el siguiente bloque les daremos más consejos, ¿le parece, ingeniero? Con mucho gusto. Les damos ejemplos, pero muy claros. Y por supuesto estamos aprendiendo mucho con usted el día de hoy, así que empezaremos a cambiar muchas cosas, pero eso será ya en el siguiente bloque. Con mucho gusto. Pues como sociedad tenemos mucho que hacer en esto, reflexionar para empezar que todos estamos contribuyendo al cambio climático. Ya nos dijo cómo y cosas que podamos cambiar, ¿no? Desde cambiar los focos, pintar quizás la casa de un color más claro. Claro, por supuesto, sí, el ahorro de energía. Residuos, muy importante. Pero, ¿y las instituciones? Así es. La obligación de los gobiernos, hay un acuerdo global que es el Protocolo de Kioto, que aunque no ha sido ratificado por Estados Unidos, China y la India, de todas formas hay un compromiso moral. ¿Por qué? Porque solamente hay un planeta y es nuestra única casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abandonar necesariamente los combustibles fósiles del petróleo y tenemos que ir a la energía solar y energía eólica. Pero sale caro, ¿no? Pues sale un poco más caro, pero el sol es, ahí está, todos los días sale. El aire, aquí estamos recibiendo el aire. Entonces, hay que invertir, sí, nos va a costar un poco más, pero vamos a reducir las emisiones. No solamente las de CO2, también la de la aplicación de los fertilizantes en el campo, también la de los lodos residuales de las plantas de tratamiento de agua, que también generan metano. Entonces, los gobiernos están obligados a invertir en las nuevas energías verdes, la eólica, la mareomotriz, inclusive la nuclear, a pesar de todo el miedo de los accidentes que ha habido. De todas formas, la energía nuclear será importante en el futuro. La pregunta es, ¿cómo?
porque aquí están los especialistas que nos están diciendo qué hacer. El problema es que no se presta tanta atención. ¿Cómo? Todos generamos emisiones. Tenemos autos, consumimos energía eléctrica, generamos residuos, requerimos de alimentos en el campo que se tienen que producir con fertilizantes, de manera que todos somos corresponsables. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, entender que todas las actividades, todas las que hacemos, las industriales, las domésticas, las de esparcimiento, afectan al calentamiento global. Entonces, si no tomamos conciencia y no sabemos lo que estamos haciendo, pues estamos cometiendo una gran irresponsabilidad con nuestra permanencia. Este planeta no es mío ni tuyo. Faltan nuestros nietos, vienen otros, ¿verdad? El agua es importantísima. El manejo adecuado del agua, el evitar el dispendio y el desperdicio de agua que hacemos, eso también es muy malo. Tenemos que entender que el agua, cada día somos más. Somos 7.350 millones de habitantes y contando hoy. Y dicen que en el 2050 vamos a ser 9.000 millones. ¿Y el agua no va a ser más? No, claro. Cada día va a haber menos agua para todos. De manera que los invito a eso, a que ahorren agua, minimicen sus residuos, se bajen del auto, váyanse con su amigo, pónganse de acuerdo, utilicen la bicicleta. Y a los gobiernos tendremos que ir a las energías verdes necesarias. Cosas muy sencillas que sí podemos lograr de a partir de hoy. Y no ver el cambio climático como algo muy alejado. No. Somos parte de este cambio climático, pero también podemos ser parte para disminuir los efectos. Es correcto. ¿Verdad? Aquí mismo, en este espacio precioso de la universidad. Gracias, el espacio escultórico. Quizás muchos de los que nos están viendo no lo conocen. Este espacio escultórico de Ciudad Universitaria. Hermoso, se respira mejor, ¿verdad? Claro, por supuesto. Aquí hay más oxígeno porque hay más corteza vegetal. Ese es el problema de esta ciudad. Tiramos la corteza vegetal para hacer edificios. Es al revés. Cero edificios y más árboles y más corteza vegetal. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Gracias de verdad por toda esta información. Pero gracias a ustedes por estar con nosotros, por reflexionar el día de hoy. No somos especialistas, pero sí somos parte del cambio climático y sí podemos empezar a disminuirlo. Perfecto. Gracias, ingeniero. A ustedes.